Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Perdón por la demora, pero el día se nos fue. Igual creo que hubo una confusión por ahí entre los horarios de StreamYard, que tiene horarios de horario central, más los de México, y hasta Coraly también, por ahí tuvimos una confusión de los cambios de horario, pero ni modo, aquí estamos. Y pues yo estoy súper emocionada de escuchar todo lo que nos va a compartir esta Coraly con lo de UX, UI, que es más, ya lo voy a traer así. De por sí venimos cansados y yo quiero que se comparta todo eso que tú sabes. Hola, Coraly, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, hola a todo el mundo. Un gustazo aquí. Al menos yo súper feliz de tenerte aquí con nosotros compartiendo todo esto, porque como ustedes ya saben, yo soy fanática de todo esto de interfaces. Entonces, cuando Coraly llegó con su tema, fue como, ¡ah! Mi fan de interno salió a relucir. Y yo feliz, no sé si por ahí leyeron todo lo que hace Coraly en su día a día, pero me encantaría que tú nos dijeras, Coraly. Yo sé que a veces me han dicho, no, preséntalo tú, porque a veces uno tiende a quitarse cosas increíbles de las que hacemos. Entonces, pero a mí me encantaría escucharte a ti y lo que haces. Y pues ahora sí que el micrófono es tuyo, este espacio es tuyo y las personas que nos están viendo pueden dejar sus preguntas, dudas. Aquí estaremos conversando un poquito con Coraly. Y pues encantadísimos de empezar este stream con ella. Pues todo ¿Ya? tuyo el micrófono, Coral. Ok. Hola, soy Coraly. Soy UX designer, diseñadora de experiencia de usuario. Actualmente trabajo en Niantic, pero llevo en la industria trabajando en videojuegos ya como 9 años. Anteriormente había trabajado en web en apps y antes de eso, en otra vida, trabajé como diseñadora gráfica para una de imprenta. Fuera de eso, también soy la vicepresidenta del Puerto Rico Game Developers Association, el PRGDA, y también soy líder de un ERG, no sé cómo eso se traduce, en la compañía de Niantic para la comunidad latinoamericana. Pero no, un gusto estar aquí. Hoy voy a estar hablando un poquito sobre práctica. Como que best practices dentro de UI UX para videojuegos y AR, ya que bueno, he trabajado varios proyectos en AR, he visto esas similitudes y cómo nosotros en UX tratamos de incorporar las cosas que vemos en los videojuegos dentro del AR. So, déjame mover esto acá un momentito. Y nada. Rapidito explicar realmente lo que significa experiencia de usuario o UX como tal. Tiene que ver con la experiencia general que tiene una persona sobre un producto, un sitio web, una aplicación, un juego, también puede ser objeto físico, especialmente en lo fácil o agradable, en lo que es usarlo, lo eficiente, etc. Pero mayormente nos enfocamos en entenderle al usuario. Sus necesidades, valores, motivaciones, el por qué está usando ese producto y los límites que ellos se pueden encontrar, ya sea tecnológicos o físicos de ellos mismos, para entonces nosotros como UX poder abogar por ellos cuando estamos desarrollando el producto. Y de la forma que medimos esto, tiene diferentes facetas dentro del UX. Nosotros miramos cuán útil el producto es, lo usable que es, si es algo que es hasta deseable, es algo que la gente, los usuarios, las personas, jugadores están pidiendo. Encontrable, traté de traducir esto un poquito, en inglés se dice findable, pero esto tiene que ver con yo puedo encontrar las cosas que necesito dentro de este producto, o yo puedo encontrar el producto dentro de otras aplicaciones o otras plataformas. Con facilidad. Si el producto es valioso o trae algún tipo de valor. Si es creíble en el sentido de que si esto es un producto que me da confianza al tratar de usarlo. Si el producto es accesible. Obviamente no todo el mundo puede usar productos de la misma forma. Y, perdón. Y tenemos que tener en mente de que hay tantas y tantas personas y tantos diferentes tipos de jugadores
que quieren usar tu experiencia o quieren jugar tu juego. Tenemos que hacerlo accesible para ellos. Y cuando vuelvo, cuando nosotros estamos mirando el producto, esto es lo que usamos para medir si realmente tiene una experiencia agradable o no. Lo otro que también usamos para medir la experiencia es una lista de, I'm gonna butcher it, en inglés se dice usability heuristics, heurísticas de usabilidad. Es bien difícil porque casi todos los términos que yo conozco de UX los aprendí en inglés. So muchas veces mi cerebro tiene que ser como que like, ok, creo que se dice así. Pero nada, cuando estamos desarrollando una experiencia dentro de un producto, esto es una lista de todas las cosas que tenemos que tomar en cuenta de cómo se está comunicando al usuario, al jugador, etc. Los sistemas y el estatus de los sistemas. Dentro de un feature, lo que sea. ¿Es visible al jugador? ¿Ellos saben cuánta vida tienen? ¿Ellos saben cuánta vida tiene el enemigo? ¿Cuánta batería le queda en el celular? Etcétera. Si el sistema tiene un parecido con el mundo real, o es algo que yo como jugador o yo como usuario puedo entenderlo fácilmente o rápidamente porque es algo que ya yo tengo algún tipo de contacto con otro producto o otra cosa que existe. Control y libertad del usuario. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer sin límite. Consistencia y estándares. Hay una lista completa de estándares de usabilidad. I'm not going to go into it. Pero, y ser consistente en el diseño como tal. Prevención de errores, tratar de que el usuario no se encuentre con muchos errores y si se encuentra con errores, tratar de darle una venida para ellos poder tratar de salir del error sin tener que contactarlo. The way our brains work, prefiere tratar de reconocer algo sobre recordar algo. Cuando yo miro una cosa, como que, ah, ¿verdad? Eso tiene que ver con esto. En vez de activamente tratar de recordar. Y keeping everything in your memory. Nuestros cerebros no funcionan así. La flexibilidad y eficiencia de uso. El diseño como tal, si es algo que es bien estético, limpio, minimalista. O te enseña exactamente qué es lo que tú necesitas. Ayudar a los usuarios a reconocer algún problema, diagnosticarlo y recuperar de esos errores ellos mismos. Y en los peores de los casos, pues proveer ayuda y documentación de cómo se puede usar un producto. Y rapidito quiero hablar también de la diferencia entre UX y UI, porque yo sé que muchas personas ahí, out there, piensan que es lo mismo. Y realmente no. De la forma que me gusta describirlo, es dos lados de la misma moneda. Tienen que ver mucho uno con el otro, trabajan y colaboran increíblemente cerca. Yo con mi UI designer, yo me reúno con él todos los días y juntos creamos esta experiencia. Pero al final del día son dos tipos de skill sets, de habilidades y conocimientos diferentes que se informan uno al otro. En el lado de UX estamos mirando al diseño centralizado o centrado en el jugador. Estamos mirando la información, arquitectura de la información, el diseño interactivo, cuando yo presiono un botón, qué es lo que va a pasar y hacia dónde me va a llevar. Estamos haciendo wireframes y prototipos y muchas veces estos wireframes y prototipos no son finales, son what we call, lo que llamamos grey boxing, que son cuadraditos blanco y negro y grises. Nosotros hacemos mucha investigación, mucho research, estamos constantemente hablando de diferentes escenarios que el usuario se puede encontrar, hablando de los edge cases, si un jugador no tiene algo y trata de interactuar con otra cosa en el juego, pero no tiene la cosa que necesita, pues, ¿qué va a pasar? Y tratar de contar todos esos diferentes
journeys. Tiene que ver mucho con proceso y metodología, también con estrategia. Tú necesitas mucho pensamiento crítico y resolución de problemas. So, es bien conceptual en muchas cosas. Pero el UI ya coge todo ese concepto, todo lo conceptual, y lo lleva a lo visual. Estamos hablando de diseño visual, teoría del color, forma, tipografía, layout, maquetas, comunicación visual. El tipo de pensamiento es más convergente, que tiene que ver con muchos inputs de diferentes personas en tu equipo, para llevar a cabo el producto visual. Y en el enfoque es más hacia el cliente, en vez de descentralizado en el usuario o el jugador. Y todo esto conlleva otro tipo de skill sets, otro tipo de standards, principles, etc. Y vuelvo, entre los dos, llevamos a cabo el producto y we make it look beautiful and awesome and pretty and function amazingly. Ahora, ¿cómo eso se representa dentro de los juegos y UI? Juegos y AR. En videojuegos tenemos dos espacios diferentes que conlleva qué es lo que se presenta dentro del juego como tal. Tiene la narrativa del juego y el espacio del juego. Y el UI puede caber dentro o en una mezcla de estas dos cosas. So you have meta UI, tiene UI diegético, UI espacial, y entonces tenemos un bucket aparte que se llama UI no diegético. El diegético es cualquier tipo de UI que se siente que está como dentro del espacio del juego, es UI que aparece dentro del juego como tal, y cabe dentro de la narrativa del juego. So, un ejemplo que siempre me gusta aludir es Dead Space. Tú tienes en tu brazo un aparatito que como que tú lo abres y ahí sale tu inventario en forma de holograma. De la forma que está diseñado, parece como si realmente el personaje del juego está mirando ese UI HUD y ese holograma y escogiendo como tal. Pero aparece dentro del juego and it matches what el personaje puede interactuar. Creo que otro buen ejemplo en Dead Space es cuando tú vas a salvar, tienes que ir a como un portal físico que hay dentro de las tablas para poder ir y salvar el juego, en vez de salvar en cualquier momento, en un menú o lo que sea. Espacial es cualquier tipo de UI que está dentro del juego, pero no necesariamente tiene que ver con la narrativa. Un ejemplo es League of Legends o cualquier tipo de MOBA. Si ustedes ven abajo donde hay como que esta explosión de luz y alrededor hay un anillo azul. Ese anillo azul, aunque está dentro del juego, no necesariamente esos personajes pueden ver ese anillo, porque ese anillo es más para informarnos a nosotros como el jugador cuál es el impacto de la habilidad. So, es más información para nosotros que cualquier otra cosa. Meta tiene que ver con cabe en la narrativa del juego, pero no necesariamente el espacio. Lo vemos muchas veces en juegos de like FPS. En vez de una barra de health, tenemos o blood spatter on the screen, que eso nos informa a nosotros que we're receiving damage. Como lo que puedes ver, donde quieres dirigir el poder. Exactamente, eso mismo. Sí, en esa dirección, perdón. Estaba leyendo un comentario. Exacto. A veces alguno de los poderes en Spatial te enseña como una flecha en el piso o dentro del juego como tal, dejándote saber que ese poder va a coger
esa dirección y va a tomar cualquier cosa que esté dentro de ese espacio, dentro de ese UI, es lo que se va a afectar. Pero no necesariamente es algo que como que los personajes dentro del juego lo ven. Meta, vuelvo, si tiene que ver con health o algo así, es el ejemplo que más frecuente uso. Si la pantalla se está poniendo como que roja o bien, bien roja, significa que como que I'm about to die. O si se pone negro. Blood spatter on the screen. If there's like a lot of blood spatter, pues eso me deja saber a mí que como que, okay, like my health is really low. Tiene que ver más con la narrativa del juego, pero no necesariamente está dentro del juego. No es algo que el usuario, el personaje como que va a ver. Y por último, no diegético. Esto es UI que no tiene que ver realmente con la narrativa del juego, ni tiene que ver con el espacio del juego. Lo vemos mucho en juegos móviles. Usualmente es cualquier tipo de UI que está como que encima de la pantalla y son botones que you just click on and that's it. Ahora, hablé de videojuegos, pero hay que también hablar un poquito de AR. Y quiero aclarar exactamente qué es lo que significa AR, porque no todo el mundo lo entiende bien o lo mezcla entre otros tipos de realidad extendida. Lo que es el VR, AR, MR, son todos diferentes buckets dentro de lo que se llama extended reality, realidad extendida. VR es cuando tú te pones el Quest, cuando tú te pones el Oculus any sort of like head-mounted display, cualquier cosa que te tienes que poner en la cabeza aquí y tiene que estar muchas veces conectado a una computadora. Ahí podríamos agregar también el cardboard. O sea, tú meterías aquí lo que creo que ahorita ya está como en desuso el cardboard, pero el HTC Vive, pero pues ahorita creo que el Oculus es el que está. Sí. Sí, también. Sí, esas experiencias son un poquito más limitadas, sí, pero también caben dentro del virtual reality porque no estás viendo el mundo. Lo que estás viendo es una realidad digital creada que tú puedes interactuar como si, hasta cierto punto, como si fuese un juego. Pero no se conecta con nada en la vida real o en el mundo real. Todo es digital. Entonces, con AR, realidad aumentada, pues ya es una mezcla entre el mundo real y elementos digitales que se sobreponen encima de esas cosas del mundo real. No necesariamente está rompiendo con la realidad. Está, lo que me gusta explicarlo es como que it's enhancing it. Está ayudando a crear quizás un poquito más de contexto o usándolo como si fuese una herramienta en muchos casos. Entonces, con la realidad mixta, pues ya tenemos ahí una línea un poco más borrosa. Pues un ejemplo es con los HoloLens. Hay muchos como juegos donde pues, determina que esto es una pared y de esta pared va a romper y va a salir como un monstruo o algo así. Entonces se convierte en un juego y ahí cambia a como que esa mezcla entre un mundo virtual con un mundo real. Hay muchas experiencias AR que ya están empezando a como que entrar en lo de realidad mixta, pero por hoy lo que voy a hablar es sobre AR como tal. Y dentro del AR, pues, también vemos este mismo tipo de UI que se usa como si fuesen los videojuegos. Está espacial, que son elementos que se pueden colocar dentro de esta mezcla del mundo real con el mundo digital. Si estás navegando en Google Maps y prendes AR Mode, tú puedes ver flechas dirigiéndote como que, mira, ahora tienes que cruzar la calle e ir para acá. Llegaste al restaurante que querías llegar con el little pinpoint. El no diegético también existe mucho. Simplemente son elementos UI encima de tu pantalla y ya. No es algo que necesariamente tiene que estar dentro de la experiencia. Y algo que se está haciendo mucho con AR es el reconocimiento de imágenes y
al reconocerlos, pues ahí se empieza a enseñar otro tipo de UI, o se pueden enseñar otros tipos de UI o elementos digitales. Esto es algo que no necesariamente con videojuegos no se puede hacer porque no integran este tipo de tecnología. So, he hablado mucho. pero ahora quiero hablar un poquito. A mí me encanta escuchar estas cosas. Digo, son cosas que yo sé, pero es que qué bonito escucharlo de alguien más que sabe esas cosas que yo también sé. Qué bonito. No sé si hay preguntas o algo así antes de yo continuar con los estándares como tal. No, por el momento nadie lo ha comentado, pero tú puedes seguir. Perfect. So, ahora voy a hablar un poquito de cosas que debes considerar, los estándares básicos que debes considerar cuando estás diseñando para juegos EAR. Y voy a estar enseñando muchos diferentes productos. Algunos he trabajado, otros no. Pero más que nada son ejemplos. Para que tenga bien visualizado cómo es que esto funciona. Primero que nada, límites de tecnología. Cuando nosotros estamos diseñando, ya sea para juegos, para AR, no importa, en el tipo de producto físico que lo vamos a diseñar, importa muchísimo. Por eso es que tú escuchas en videojuegos como que hay personas que lo que hacen es optimizar todos los assets que hay dentro del juego, porque especialmente para móvil, si el juego es demasiado grande cuando tú haces el build o requiere demasiado poder gráfico para poder correr el juego, el teléfono se va a morir y la batería se va a ir de una. Con AR es lo mismo, especialmente experiencias que usan LiDAR. Como requiere tanto esfuerzo del celular, la batería se agota de una y puede hasta como crachear el app y todo. So, tienes que asegurarte de diseñar alrededor de los límites físicos. Dog. entonces, hablando un poquito de LiDAR, por si acaso, LiDAR significa light detection and, oh my God. Se me olvida. Light detection and se me olvida qué significa LiDAR. Ahorita lo buscamos. En ranging. En ranging. Tiene que ver con el mapeo, sí. ¿No? Sí, lo profundo que es algo, lo lejos que queda algo, más encima de eso, detección de superficie como tal. Sí, hacen mapeo de la superficie y por eso se ven esos polígonos en la superficie para medir qué hay y dónde puede colocar la pieza, ¿no? Exacto. Si tú estás diseñando algo en AR y no estás usando ningún tipo de sistema o SDK que provee el uso de la cámara de esta forma, lo más que puedes hacer es como que, pues, ahí está el elemento y como que realmente no puede detectar que hay un piso, que hay una mesa, que hay una pared, etc. So it's just gonna like float there or hang there and that's it. Pero hay diferentes productos y en SDKs por ahí que te permiten usar de ese tipo de tecnología y poder usar en tu celular ahora con los tipos de celulares que tenemos recientes. Ahora tienen más capacidad para el LiDAR. Oops. Estas dos que mencionas son tecnologías que tú has usado o has lidiado con ellas, tanto el Core como Lightship. So Lightship es el de Niantic, es el SDK de Niantic para poder hacer productos en AR o experiencias en AR. Ya. Entiendo que funciona con Unity, so you just download it, it's an SDK, and you use it. Pero lo recomiendo bien brutal. AR Core, se me olvida de quién es, pero ya mismito lo tengo un slide. No te preocupes. ¿Tienes una pregunta? Perdón por interrumpirte, sí. Que no sé si quieras contestar ahorita. O después. I am not getting into that conversation. that's a trap, Johan. I am not. Por los que no saben, o quizás saben,
hay un discurso completo sobre cómo se ha diseñado el interfaz y la experiencia dentro de Elden Ring. Hay muchas cosas que el equipo como tal que desarrolló el juego pues decidió no hacer. Y han habido muchas opiniones. I am staying out of it completely, pero es para darles contexto a todos los demás. Entonces, de otra forma que se usa el LiDAR o se usa cualquier tipo de tracking, es para las manos. Y para los cuerpos también. Hay muchos productos que te permite hacer... You're good. Muchos productos que te permite hacer tracking con las manos y, por ende, permite que tú puedas interactuar con objetos digitales dentro de la experiencia AR, porque sabe dónde están tus manos y sabe que tú puedes como que agarrar algo, moverlo, etc. También con ARKit, que es lo que se usa para, si no es Apple, es para Instagram, para hacer facial mapping, y así tú puedes poner como que todas las chucherías en tu cara, que vemos en TikTok y Instagram y the beauty filters o hacerte que te veas como un potato o lo que sea. Pero todo eso usa, de nuevo, es este tipo de tracking. El otro límite es que para poder hacer experiencias en AR, solamente hay una cierta cantidad de productos de software que los hace, punto. So you need to be able, tienes que bajar uno de estos softwares para poder hacer algo en AR. Arrow es el de Adobe y se usa más para ilustración, es bien chévere, deberían mirarlo. AR Core, se me olvida de dónde es AR Core. AR Kit es el de Apple. Unity tiene sus propios SDKs también. Lightship es el de Niantic. Snap AR es el de Snapchat. Y hay más, pero esos son los mayores. El otro problema que tiene AR tiene que ver con novedad. Esto, AR para mucha gente que no está al tanto con la tecnología, cosas nuevas que están saliendo, no saben usar AR porque no tienen ningún tipo de modelo mental de cómo funciona. So, la introducción para poder usar producto AR tiene que ser esencial en cualquier proyecto. Tienes que explicar básicamente paso por paso qué es lo que la persona tiene que hacer cuando estás haciendo tutoriales. No puedes simplemente esperar que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Tienes que comunicarlo o por un tutorial o within the UI. Algo que sea como que bien, bien explícito qué es lo que ellos tienen que hacer. El otro problema que tiene AR es que, ¿por qué debo usar AR? ¿Con qué problema me está ayudando? ¿Cómo esto sirve como herramienta? Muchas veces lo que vemos es que viene la persona, prueba un producto en AR, ¡ah, qué chévere! Y ya, y no lo vuelven a usar. So, ¿cómo tú puedes crear ese valor o ese propósito con un producto, un juego, lo que sea, de AR para tratar de hacer la vida de otras personas un poquito más fácil? Y esa es la eternal question. Otro best practices tiene que ver con asegurándote de que estás diseñando para el jugador o el usuario como tal, no para sistema. Tienes que entender que aunque nosotros estamos haciendo un producto y pensamos que ese producto va a llegar a muchas personas y todo el mundo lo va a usar, a la hora de la verdad, tú tienes que estar diseñando para personas que realmente van a seguir usando tu producto o juego. Nosotros hemos hablado de los player types en muchas ocasiones, pero tienes que determinar quiénes son esos jugadores y crear features para ese tipo de jugador, para que ellos encuentren esto súper divertido y sigan jugando con tu juego. Esto no es one size fits all.
para nada. Tienes que ser un poquito determinado y un poquito enfocado en cuando estás realmente desarrollando. Y para ayudarte a encontrar qué tipo de jugadores deberías estar pensando y qué tipo de motivaciones y valores y necesidades tienes, recomiendo el Player Motivational Model. Ellos tienen varias diferentes categorías de jugadores basado en el tipo de emociones o tipo de acciones ellos quieren completar cuando están jugando. Personas que le gustan la acción, pues le gusta la destrucción o le gusta sentir como que algún tipo de excitement. Quieren cosas que sean bien rápido, cosas que lo cogen de sorpresa. Personas que son más como que yo necesito jugar con otras personas, pues prefieren o experiencias de competir o experiencias que tienen que ver con comunidad y crear comunidades. Y poquito a poco, mientras tú vas mirando down the bucket, tú vas viendo, mi juego tiene que ver con, carrera. ¿Qué tipo de jugadores le gusta este tipo de juego y cómo yo puedo identificar los tipos de features que tengo que incluir dentro de mi juego de carrera? Y por último, algo que me gusta usar mucho ya por el lado de UX es hablar sobre los user goals o los player goals. Y esto ayuda a determinar el por qué estás creando un feature. Yo, como un tipo de jugador, quiero alguna meta, lo que sea, para poder hacer algo o por alguna razón. Un ejemplo, quizás con Pokémon Go, y por si acaso esto no es un actual user goal, pero es un ejemplo. Yo, como jugador, quiero proteger mi Pokémon para no convertirlo en dulce, en candy, accidentalmente en Pokémon Go. ¿Cómo yo puedo crear un feature entonces como UX designer o product manager para asegurarnos de que los jugadores no se encuentren con eso, ese problema, o ayudar ese pedido? Otro ejemplo, como jugador social específicamente, quiero comunicarme o quiero una forma de comunicarme con mi guild para organizar redadas cuando vayamos a ir a los gyms o cuando vayamos a take down a dungeon, lo que sea. Esto toma, en vez de los diseñadores de juego, enfocarse en el sistema y cómo creamos el sistema, es más el por qué el sistema debe existir. Entonces, ahora entramos a cuando estamos hablando de los productos físicos como tal. Esto va a impactar casi por completo your UI y cómo tú vas a distribuir el layout, el UI en tu pantalla. Primero que nada, estamos hablando de cómo tú aguantas tu celular o cualquier tipo de producto, sea el Switch, una tableta, lo que sea. Por lo general, se usa mucho el left-handed, todo lo que está en verde es donde nuestro dedo o nuestro thumb, normalmente tiene el rango para poder llegar a esa área. No siento que como que tengo que stretch over to the yellow area que ya hay. Es como que, ok, lo más seguro tengo que cambiar la posición de mi mano o tengo que usar dos manos. Y en las áreas rojas es ya como que en verdad my thumb or my fingers no llegan a esa área. So ya tú sabes que la mayoría de tu UI tiene que vivir en la zona verde. O la mayoría de la interacción, ya sea lo que sea, tiene que vivir en esa área. También tienes que tomar en mente que cómo tú diseñas tu juego o tu producto va a afectar cómo ellos aguantan el celular también. Si tu producto va a ser, tú sabes, portrait, pues ellos lo van a usar con una mano o dos manos. Y si el landscape, pues lo usan con dos manos usualmente. Esos son ejemplos de cómo diferentes juegos móviles
están diseñados dependiendo de, vuelvo, cómo están posicionando sus manos. En AR es un poquito diferente porque tu teléfono ya no funciona simplemente como una pantalla y ya. Es más como un viewfinder o como un visor. De la misma forma que estás usando tu aplicación de cámara en tu celular o como si estuvieras viendo una película. Y lo interesante es que con AR sí hay elementos que tú puedes tocar en la pantalla, pero también tiene que ver con yo acercarme a un elemento digital o virtual o darle la vuelta o hasta tocar el elemento y rotate it on the screen. So, muchas veces en AR hay que usar las dos manos. No siempre, pero muchas veces. Lo otro que debes considerar es cuando estás creando experiencias de AR, no simplemente pienses que esto es una pantalla y ya. Trata de ver cómo esto puede ser una extensión de la mano del usuario o del jugador o como una herramienta entre el mundo real y el mundo digital. Otro estándar que hablamos mucho, no sé si tenías una preguntita. No, iba a decir que estaba increíble. Nunca había visto esta interacción del dedo. Había visto otro tipo de interacciones, pero esta del dedo no la había visto. Entonces, me quedé así viendo y dije, eso no lo había visto. ¡Qué genial! Está tirando tu dedo y está interactuando tu mano, que usualmente es este... And it's doing, y lo que está haciendo es hand tracking. Yeah. Eso es que it's able to identify que está en la punta de mi dedo y entonces voy a seguir la punta. Y está haciendo ese tracking. Ya, está súper awesome. Solo iba a decir eso. Okay. Entonces, otro estándar que ya sea dentro de VR, AR o juego, es el concepto del control del jugador. En inglés se dice player agency. Siempre se habla de que, por favor, no le quites el control al jugador. No le quites la capacidad de hacer cosas dentro de la experiencia simplemente porque tú quieres que ellos hagan algo específico. El ejemplo más clásico que puedo pensar, muchos tutoriales funcionan así. Yo estoy atacando un dragón y estoy a punto de, you know, derrotarlo, lo que sea, y de momento sale este botón en la pantalla and everything stops. Todo para. No puedo seguir atacando, no puedo hacer nada hasta que yo no lea este prompt, le dé al botón para seguir entonces mi pelea. Este tipo de experiencia o de tutorial te quita por completo del juego, that immersive factor. Tú en verdad lo que quieres es no interrumpir esas acciones. Trate de que ese tutorial esté integrado dentro de lo que ellos están haciendo ya y no sé si if you're trying to teach them, si están tratando de enseñarles a ellos una habilidad específica, pues enséñaselo mientras ellos están trying to take down the dragon. Pero no pares el juego como tal para simplemente enseñarle esta habilidad nueva y ya. Let them keep doing what they want to do. Otra cosa que hacen otros juegos mucho es toman control de la cámara y paran todo lo que está haciendo el jugador para entonces mirar a otra cosa que está por otro lado. They don't even care de lo que está pasando allá. So, si realmente quieres que el jugador mire en una dirección específica, usa otro tipo de elemento, ya sea UI o VFX, de qué es lo que ellos deben hacer próximo dentro de su task o lo que sea. Sky Children of Light, ellos tienen un buen ejemplo de esto. Cuando estás buscando los espíritus, el próximo espíritu aparece un poquito más abajo en la tabla y ellos tienen un camino de luces que te lleva a ese próximo espíritu. Pero en ningún momento me quita control de la cámara. Sorry.
en ningún momento me quita control de la cámara. Siempre yo puedo moverme en la dirección que yo quiera, pero ya yo sé que si sigo esas luces, me va a llevar a la próxima cosa que tengo que hacer. Otra cosa que puedes tratar de diseñar, y estoy usando, es que Sky Children of Light hace muchas cosas bien interesantes que tienen que ver con comunidad. Si tú quieres quitarle el control al jugador de alguna forma, asegúrate, especialmente si le estás dando el control a otra persona, asegúrate de que tú puedas tomar ese control de nuevo fácilmente. En Sky Children of Light, yo le puedo pedir a alguien que me tome la mano y ellos enseñarme hacia dónde ir próximo. En este caso, si hay algo que como que todavía no tengo, ellos saben dónde está en el mapa, pues ellos me pueden llevar hasta ahí en vez de hablarme o lo que sea. Y esto es un buen momento de como que like hacer que la comunidad crezca y permite que uno sea mentor y el otro mentee, como estudiante, y aprenda un poquito más del juego de esa forma. Pero en cualquier momento yo puedo decir, ok, ya, no quiero que me siga llevando aguantando. Con AR, tienes que recordarte de que AR funciona con el mundo alrededor, tú sabes, el mundo alrededor de ti. Y yo espero, como usuario, poder mirar todo y dar la vuelta completa y mirar todo lo que hay alrededor. So, trate de no limitar esa capacidad de poder mirar donde yo quiera. Si realmente tienes que decirle al jugador como que I need you, necesito que miras esta cosa, pues una forma de hacerlo es con UI en la pantalla, apuntando en esa dirección y puede moverse dinámicamente según lo que está haciendo el jugador. Si está mirando más hacia abajo, más hacia arriba, pues esas flechas pueden moverse según eso, o con sonido. Y usando el ambiente dentro del juego como tal, o la experiencia como tal, para decirle, mira, pip, pip, algo está aquí. Oh, yo tengo que mirar hacia allá. Ok. Otra forma también es con haptics. Don't sleep on haptics. Te ayudan mucho en suplementar el UI de la experiencia. No voy a entrar mucho en detalle en este, pero tienes que permitir al jugador poder darle skip o poder participar o no participar en ciertas experiencias. Esto puede ser tanto como cinematics, como hay muchas conversaciones sobre realmente hace falta boss battles if all I want to experience is like the narrative side of the game. Pero permíteles esa elección de participar o no participar. Un juego que hace esto de una forma bien interesante es Boyfriend Dungeon. Al principio del juego, cuando tú estás creando tu cuenta, tu personaje y eso, te manda la pregunta, hey, a veces en este juego vas a recibir mensajes de un personaje que se llama mom, mamá, madre. Eso está bien, si no, no te preocupes, apagamos esos mensajes y no los vas a ver. Tenemos que tomar como los textos, sí, darle skip a todo eso o Genshin Impact. Hay muchos juegos que lo que tienen es como que walls of text. No, please, no. No lo hagan, no lo hagan, compa. No. UX 101, nadie lee. Pero enséñale a las personas mediante acciones. Pero nada, en Boyfriend Dungeon, ellos tienen este tipo de mensaje y más que nada, esto es para tratar de proteger los jugadores psicológicamente, no tanto físicamente, tanto como físicamente. Como jugador, yo no sé
o como developer, yo no sé qué tipo de relación alguien tiene con un caregiver o con un guardian. Y si este feature es algo que quizás vaya a provocar una emoción o algo que realmente no es esperado o no es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? Que no tiene que ver con el juego como tal. Tú sabes, quizás no es algo que es necesario. Pues yo puedo apagarlo. Skip, skip, skip. Sí, skip all the things. Otra cosa que también pasa mucho en AR y VR es que diseñan una escena bien grotesca o una escena donde hay mucha sangre o algo como que I don't really want to look at. Y la experiencia, como no me está permitiendo mirar hacia otro lado, tengo que mirarlo. Y tengo que seguir con la experiencia y no puedo darle skip, no puedo hacer nada. Entonces uno se queda como que, oh, I don't want to see this, like, que esto tiene que ver y tratar de evitar ese tipo de cosas. Un ejemplo que le pasó a una mentora mía, ella estaba usando una experiencia en VR donde tú eras un personaje que estabas como que they had kidnapped you y tú estabas en un sótano chained up to something y tú tenías que coger un saw o algo cerca y quitarte como que los brazos, like actually like chop off your arms o tus piernas para poder tratar de escaparte. No había forma de salir de eso. La experiencia no fue muy not well received. Pero eso es un ejemplo. Entonces, otro estándar tiene que ver con expectativas y interacción. Esto tiene que ver mucho también o habla mucho sobre nuestros sentidos y cómo usamos nuestros sentidos para, en AR, para saber el espacio alrededor de nosotros, especialmente con el proprioception, y poder saber qué tocar o dónde tocar o lo que sea en el screen. Y como había mencionado anteriormente, con AR, nuestros cerebros está creando como que un modelo mental nuevo de cómo nuestro entorno está evolucionando. Ya no es simplemente en el espacio físico, estamos entrando en un espacio digital, como ese espacio digital entonces va a vivir en conjunto con lo real. Y si hay permanencia o no, también dentro de lo digital, en ese conjunto con lo físico. En este ejemplo, la persona está tirándole, creo que son donas o cupcakes o algo, a este robot y está usando el furniture para esconderse detrás, para que el robot no le pueda ver o no pueda atacarlo para atrás. Ajá. Sí. No, está genial. Sí. Ahora estamos viendo cómo podemos usar nuestro ambiente para afectar también lo digital. Para lograr este tipo de efecto y para empezar a crear este modelo mental nuevo, tenemos que asegurarnos de que los objetos digitales funcionen o actúen de la misma forma, con el mismo tipo de física que yo voy a esperar a un objeto real. Si hay una mesa y yo tiro una bola que rebote con la mesa y rebote con la pared, no simplemente que traspase la mesa en el espacio real. Si yo quiero mover un objeto dentro de un espacio, pues sabe que estoy detectando el piso, detectando un coffee table o lo que sea, y va a responder de igual forma según esa superficie. También trata de usar gestos y controles que ya el jugador o el usuario conoce con otros tipos de experiencia. Si quiero hacer algo más chiquito, más grande,
pues sabe que zooming in, zooming out, o pinching, es algo que ya existe en otros tipos de productos. O si quiero darle rotate or swipe, o virarlo de alguna forma, pues ya esos gestos existen en otro tipo de producto. And I can just bring it over into AR. Si quiero manipularlo de otra forma, especialmente con hand tracking, trata de mimic what already exists when you actually grab like an object and try to move an object around. Y por último, deja muy claro dónde y cómo un jugador puede colocar el elemento, ya sea con un UI, un círculo en el piso o encima de esa superficie. Déjale saber qué tipo de objeto puede colocar ahí y todo. Ay, pensé que quita esto. No voy a hablar mucho sobre eso. Espérate. Ok, sí, no, voy a hablar de esto. Con productos AR y con juegos también, tienes que tomar en cuenta de que el entorno a su alrededor, si está en un parque, si está en su sofá, si está en Puerto Rico le decimos guagua, pero un bus o un autobús o lo que sea, un carro, todo va a afectar su experiencia o la duración de esa experiencia. También si está en un museo, que eso es un poquito más enfocado en las obras de arte que hay alrededor. Y hay muchas veces donde la persona no va a estar en un entorno ideal. Con Pokémon Go nosotros vimos que las personas están mirando aquí al screen todo el tiempo y no se dan cuenta que o están cruzando la calle o se van a dar con un poste, o hay personas cruzando de frente y no me estoy moviendo por el lado porque estoy mirando el screen. So tienes que tomar en cuenta ese aspecto de environment va a afectar como uno, su seguridad personal y dos, cómo usan el producto. Por eso es tan importante hacer ese tipo de tracking dentro de AR y hasta cierto punto poder hasta dejarle saber a la persona, hey, esto es un edificio, esto es el cielo, esto es el piso, aquí hay agua, tú sabes, y que la experiencia se moldee alrededor de ese environment que puede detectar. Yo sé que con Lightship hay este tipo de tecnología que existe. Yeah. Y ya hablé de juegos como tal, pero hay diferentes formas que se pueden usar juegos y donde se pueden jugar juegos. Cuando la persona está usando experiencias en AR específicamente, asegúrate de que no estés bloqueando su vista real o distorsionando su vista real de alguna forma. En el ejemplo que está a mano derecha, está sobreponiendo objetos digitales encima de carros que son bien grandes y dan duro, con un objeto un poquito más chiquito. El problema con esto es que ya yo no puedo determinar exactamente cuán grande es ese objeto, porque ahora está reemplazado por otra cosa. Si me trato de acercar o lo que sea, o trato de extender mi mano, al menos que yo estoy viendo a la persona como tal o viendo el objeto como tal fuera del screen, puede que sin querer le dé o yo me dé o me atropellen, no sé. Pero también se puede usar para otro tipo de experiencia. En la mano izquierda están enseñando fotos. ¡Ay! Están enseñando un espacio y sobrepuesta encima de las personas fotos o videos del pasado en ese mismo espacio. So it could be used for really cool things. You just have to be careful how you use it.
Ay, papi, ¿qué pasó? Mi perrito está al lado mío. Oh, ok. Quiere atención. Sí, quiere atención. Entonces, lo otro que tienes que tomar en cuenta es el espacio personal. Trata de que ya sea lo que estás pidiendo que la persona haga o los objetos digitales, ya sea en AR o en videojuegos, mantengan como que ese respeto al espacio personal. Si estamos hablando de videojuegos como tal, recuérdate que un avatar es una representación, extensión de uno mismo. So, si tú tienes una persona tratando de, un avatar tratando de darle a otra persona o tratando de impedir su paso o acercándose demasiado, lo que sea, eso se va a sentir como una invasión de mi espacio personal. So, either create a bubble o asegúrate de que hay algo que permita que como que they don't get in your face o permita de que no puedan parar tu paso hacia otro lugar. También escala y proporción y proximidad es súper importante en AR. Si tienes un producto donde estás enseñando como que un dinosaur, lo puedes hacer a escala. Se va a ver bien, bien grande, pero si cuando yo coloco ese dinosaur va a estar bien, bien cerca de mí, lo que voy a ver es como que el pecho del dinosaur y ya, porque va a estar aquí. Permitir a la persona ponerlo un poquito más lejos de ti, que sea a escala a uno, pero no like right in your space or right in your face. Un ejemplo de un producto que trabajé, esto fue un learning experience. En Wild and Seek, cuando tú miras a una superficie, tú puedes hacer que un bosque o un environment salga de esa superficie. Y entonces hay animales dentro de ese bosque y tú vas tomándole fotos. Si tú estás muy cerca a la mesa, lo que pasa es que el bosque literalmente como que se te mete en la cara y tienes que como tomar un paso hacia atrás para poder ver realmente el bosque. No que si el bosque hubiera sido un poquito más chiquito, o tú decir como que, hey, estás muy cerca a la mesa, toma un espacio, take a step back, porque está determinando que you're just way too close. Todo eso son formas de ayudar con esa experiencia. Y por último, Entonces, aquí lo que tú le dirías es un texto en la pantalla que diga que dé el paso para atrás en Wild and Seek. sí, o un texto o quizás algún indicador de que como que hasta ni te permita poner el environment hasta que no determine que you're like safely back a Un few espacio steps. seguro. Entonces ahí sale. Y por último, asegúrate de mantenerlo seguro siempre. If you're making them, si estás haciendo que el jugador o el usuario tenga que caminar hacia atrás, tenga que hacer alguna acción donde no pueden ver sus alrededores o no pueden determinar dónde están dentro de un espacio, ellos se pueden caer, se pueden lesionar, se pueden dar en la cabeza, o pueden toparse con algún objeto y they can get really hurt, really bad. O se pueden dar con un carro, como que this is like a real thing. So siempre asegúrate de que you're keeping them safe somehow. Y nada, no way, these are just kind of like, ¿cómo se dice? En conclusión, los diferentes estándares o diferentes conceptos que deben llevarse. Asegúrate de comprender las facetas de UX, aprovechar los heuristics como guía para tu poder desarrollar tus productos. Puedes usar diferentes tipos de UI y aplicarlos a VR, UI de videojuegos a VR, porque hay muchas similitudes ahí.
estar pendiente a los límites de hardware y límites físicos humanos. Cuando estés diseñando, trata de que sea enfocado en el jugador como tal, no el sistema, y trata de respetar su control. Usa interacciones y gestos que ya ellos conocen. You don't have to reinvent the wheel. Y sobre todo, asegúrate de mantenerlos seguros, safe, healthy, well. Don't make them fall, please. Y ya, that's it. Muchas gracias. No, increíble, mira. La historia que hizo Alejandra cuando todo el mundo se cayó de puentes. Grandes historias persiguiendo Snorlax. Sí, yo cuando juego Pokémon Go a veces no estoy pendiente a los postes. A mí me pasa mucho y como que de momento tengo esto de frente y yo, oh, ok, y doy la vueltita. O me pasa también cerca del apartamento hay como un poste con un rótulo, pero el rótulo me queda como que justo aquí en la cabeza. Y but it's like right outside of my field of vision. So cuando me acerco es cuando como que siento el roce de que por poco me llevé un pedazo de cabeza. Sí. So nada, tienes que tener mucho cuidado. En parte eso tiene que obviamente ser responsabilidad del jugador como tal. Pero tú como desarrollador hay precauciones que tú puedes tomar para ellos también. Y nada. Increíble, ¿no? Increíble. Yo que he manejado interfaz, ubico más o menos, ubico todo esto que mencionan, ¿no? Pero para alguien, ahorita como fuiste dando las situaciones, fuiste dando ejemplos, yo las fui imaginando, así como ahorita de que te dije, o sea, simplemente poniendo un texto, que a veces yo como también le digo a mis estudiantes, hay cosas que parecen obvias, pero no son obvias, o sea, hasta que no te enfrentas a situaciones como, pues sí es cierto, o sea, aún así lo puedes ocupar, pero esa experiencia para el usuario va a quedar ahí y no es tan favorecedora y justo viene con esta onda de lo que se hace en UX, que es mejorar esta experiencia y que el usuario siga ahí y se mantenga ahí, ¿no? Y digo, es increíble. Y por ahí tenemos este comentario que también quería rescatar, que dijiste al inicio, uno de los comentarios que dijiste al inicio de cómo nosotros hacemos con AR, o sea, AR, ER y VR, es una de las tecnologías que a la gente le gusta usar, o sea, a mí me sorprende el poder que tiene. Tú puedes poner un interactivo en la calle así con AR y vas a ver una fila, ¿ves? Pones algo de VR y vas a ver gente, ¿no? Y yo lo veo en plazas que ponen esas interacciones de VR y es como, pero eso es la montaña rusa. Para mí no es algo wow porque es algo con el que he interactuado y he conocido y he visto experiencias mucho más complejas y enriquecedoras que esa de la montaña rusa. Pero a la gente le fascina, ¿no? Y porque no ha tenido este acercamiento a la tecnología. Pero aún así, para mí es una gran cuestión esto que mencionaste de qué vas a hacer, cómo vas a motivar al usuario. ¿Cuál va a ser este motivador para que diga, voy a querer usar este aplicativo de Pokémon Go y ponerle el AR? El propósito. El propósito, así como, ¿para qué voy a activar si aún así el Pokémon tiene un entorno aquí, que tú puedes verlo en un entorno 3D, es mundito, y que funciona dentro de su entorno del juego? ¿Cuál es el plus que yo le daría verlo, ¿no? O sea, a lo mejor para mí es nada, pero yo sé que va a haber un alguien que va a ser así como, ¡oh, mira, lo puedo poner aquí en mi mesa, lo puedo poner! Y he visto, y creo que algo genial que hizo Pokémon Go es esto de sacarle screenshot, bueno, sacar la foto de la con el Pokémon en el momento, en tiempo real, ¿no? Con el Pokémon y puedas posar con él. Y creo que es una de las cosas que tú le vas agregando valor. Es hacer selfies. Entonces, a lo mejor para mí no tenía un valor, pero para alguien no. Y esto es justo escuchar a tu audiencia y escuchar a tu usuario para poder darle este valor para ellos. A lo mejor no atacas a todos, pero sí a un gran sector, pues para algo, me imagino, y quiero suponer que Pokémon Go decidió tomar esas acciones para irse de este lado. Piénsalo así, y por si acaso, yo no trabajo en el equipo de Pokémon Go, yo no he trabajado en ese producto, pero piénsalo así. El propósito realmente no es tomarme una foto con el Pokémon. El propósito es, o el propósito que tienes que determinar es qué es lo que voy a hacer con esa foto. ¿Qué es, cómo la voy a compartir? ¿Para qué la voy a compartir?
con quién, y why would I want to share it. Y eso es lo que uno tiene que tratar de determinar y incluirlo dentro de la experiencia que estás desarrollando. Simplemente tomarte una foto con el Pokémon está chévere, pero no puedo realmente hacer nada con eso y se queda en la novedad. Se queda en that novelty aspect of like, oh, cool, AR, and that's it. So you gotta, when you're developing, desarrollando para AR, tienes que pensar un poquito más fuera de simplemente la tecnología existe, déjame experimentar con ella. Como que no, piensa un poquito más allá. Claro, y es agregar esta historia y este contexto de darle tú este peso narrativo de, ¡ah! Mira, estoy aquí en este lugar con este personaje que para mí me importa conmigo y con esta tecnología, ¿no? Y la tecnología me está ayudando a complementar esta narrativa. Y esta persona le da el valor a la fotografía y no solamente es una fotografía con una figura 3D a la cual tú le estás dando una importancia. Y no sé, no sé si hay más preguntas o pues si quieren preguntar más cosas. No, bueno, sí, es una pregunta. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen curiosidad de esto? Yo no he tenido tanto acercamiento con lo que es AR, entonces para mí es como... No he tenido esta experiencia de cómo generar esta interacción con interfaz, pero creo yo si tienes una base general de lo que es interfaz, solo agregarle estos plus extras que tú mencionaste al final, son, no sé si suficientes para poder desarrollar un ambiente, bueno, una interacción de interfaz con el usuario. Bueno, eso creo yo. Pero bueno, sí, yo feliz, encantada, así como ahora quiero experimentar con esto de AR. Y la verdad es que está bien increíble porque he estado investigando un poco y cómo ya no es solamente el que agarres un algo que antes tenías un algo y lo escaneabas, sino que ahora realmente ya puedes interactuar con esos objetos que escaneas. Y ya, las tecnologías, los software y las herramientas están evolucionando un montón. Y está súper increíble lo que se está logrando y ahora sí se siente esta realidad mixta y no sé, yo estoy como impaciente para ver qué cosas se van a crear en un futuro. Por eso es que uno tiene que estar involucrado. Si te da curiosidad y eso, es como que let me download some of the SDKs, déjame como que ver qué es lo que yo puedo hacer por mi lado, así bien casual. Para entender esto mejor. Mira, ahora sí ya salió. Dice que si has notado features claves de XR en Latinoamérica o en sus aplicaciones más rentables. En Latinoamérica... De la forma que lo estoy viendo usándose mucho, tiene que ver con lo cultural. Y por el lado como educacional histórico, por ejemplo, no voy a usar el producto que conozco como tal, porque no ha salido todavía, pero I'm just gonna like give an example. Si voy a Machu Picchu y saco la aplicación, y dentro de la aplicación puede escanear el área como tal y determina, and it could do image recognition or shape recognition, de que este es uno de los edificios donde quizás se hacía ceremonia o donde quizás uno de los acueductos o lo que sea. Y mientras va escaneando el área, me va dando información de histórico de lo que quizás se hacía ahí o cómo se veía antes, con conceptos o lo que sea. Lo que estoy viendo en Latinoamérica es muchas cosas así. Pero features como tal, no he visto nada específico que latinoamericanos como tal están desarrollando. Yo ampliaría aquí la pregunta más allá de Latinoamérica, a nivel internacional.
¿Tú cómo lo, qué, qué opinión, cómo extenderías esta opinión a nivel internacional? Lo que se está experimentando mucho ahora es con el concepto del metaverse y cómo productos digitales pueden feed into the metaverse y cómo podemos hacer que estos objetos digitales sean un poco más permanentes o sean experiencias un poco más permanentes y compartidas. Y hypothetical, super hypothetical example. Yo estoy en Berlín y decido como que abro una aplicación y dentro de la aplicación hago un graffiti en un edificio. Otra persona, dentro de un mes que tiene la misma aplicación, viene a Berlín, abre la aplicación, ve el edificio y ve que mi graffiti está ahí todavía y puede manipular mi graffiti o añadir su propio graffiti ahí. Obviamente no está dañando el edificio como tal o haciendo nada del edificio, especialmente si es histórico, el edificio como tal, pero está compartiendo de una experiencia digital sí, compartida y permanente dentro de ese espacio digital. Se está experimentando mucho con eso ahora mismo, como features completamente nuevos. Eso está interesante porque es una intervención sobre una intervención. Entonces es una intervención colectiva. Entonces, eso está interesante también como para el arte, ¿no? De cómo una intervención puede transformar el mensaje porque ya no es solo algo tuyo, sino que interactúa con cualquier persona del mundo. Ay, ¿cómo se dice? ¿Y cómo puedo añadir o evolucionar ese objeto para que quizás tome otros significados o se use de Tener otro diferentes valor. formas? Ya, que eso está muy interesante. Porque se vuelve algo colectivo. Aquí tenemos otra pregunta. Con productos que fueron lanzados sin mucha planeación de UX/UI para AR, ¿se debería replantear las funciones o se podrá reparar? So, this doesn't go. Lo que voy a decir no tiene que ver solamente con AR, es con cualquier producto. Muchas veces lo que vemos es que AR, UI en UX, es lo último que se hace en producción cuando estamos creando algo. UX siempre tiene que estar a la par con los desarrolladores desde el principio. Si tú estás pensando en un feature nuevo, UX has to be in the room, ayudándote a determinar para quién es el usuario, ayudándote a determinar cuáles son los goles, un user journey o user map, a la par con el resto del equipo. Si eso no está pasando en un producto AR, y yo sé que para muchos equipos AR como que like very very lean teams, but either way, desde el principio tienes que estar pensando en todas las consideraciones de la experiencia. Si lo dejas para lo último, lo que va a pasar es que la experiencia no va a ser muy buena, y no importa cuánto trates de repararlo, it's all going to be band-aid solutions. UX has to be integrated in the process the day one. Sí, si no, solo creo que va a estar parchado. Yo también le veo la importancia desde el momento de planeación, desde el flujo de pantallas, la manera en que el usuario interactúa. Yo por ahí me gusta decir esta frase así como, por muy buen UI que tengas, por más bonitos que estén tus It could botones, be beautiful. si no tienes una muy mala experiencia, si no eres consistente en tu navegación, el texto no es consistente, la posición de los elementos no coincide. La experiencia así va en caída y viceversa. Puedes tener muy buena navegación, pero si tu estética no funciona, no está bien, porque no quiere decir que el diseño es muy subjetivo. El diseño tú puedes tener algo súper minimalista y tú lo ves y dices que es simple, pero va a haber alguien que aprecie eso, ¿no? Tú puedes tener un diseño súper rimbombante y como art deco, súper lleno de cosas o como art nouveau, y eso alguien lo va a encontrar atractivo, pero funciona dentro de esa estética y cumple los fundamentos del diseño.
y está junto con un muy buen UX y está considerando al usuario, las navegaciones, el texto, todo la heurística y la usabilidad, tu paquete está del otro lado. Entonces, No sí, es sé. más bien replantearlo desde el inicio, el darle su prioridad a esto del UX. Yo en mis equipos siempre trato de estar en las mismas reuniones, las mismas, trabajando los mismos documentos. Yo informo a mis diseñadores tanto como ellos me informan a mí. Y juntos creamos esta experiencia. Yo creo que un misconception de UX es que we're there to try to make things easier for players, and that's not the case. We're just trying to make it like, I guess, easier to use, but we're not dealing with the difficulty at all. Like, we can make it as difficult as you want, and we can make it as complex as you want. But we just need to make sure that the tools that we're building for players are actually accessible and available and efficient, eficiente y fácil de usar. Que they don't have to overthink anything. A mí me encanta decir, cuando diseñamos para el usuario, diseña for dummies. Nunca des por hecho nada. Nada, 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 nada. Creo que uno de los chistes que siempre tiramos es como que, like, si tienes que explicarlo, that's not good UI or UX. Si tú te encuentras a cada rato diciendo como que, oh, we'll explain it in the tutorial, tú y yo tenemos que hablar. Porque eso no es the first thing we need to go to. ¿Cuál es el canal de comunicación que recibe más feedback de usuario o cuáles recomienda? Normalmente, cuando nosotros estamos haciendo UX research, hay un montón de diferentes formas de hacer research. Puede ser remote, puede ser por un cuestionario o puede ser like actual user testing, donde uno trae como que personas para que hagan, prueben tu juego. Pero las pruebas es por un lente de experiencia, no por el lente de que qué está funcionando o no está funcionando, what's buggy and what's not. We're not looking at that. Estamos mirando si realmente la experiencia fluye bien y ellos entienden bien lo que están haciendo y que están logrando sin nosotros tener que intervenir. Usualmente para ese tipo de prueba, tienes como entre como alrededor de 6 participantes, porque es más cualitativo. There we go, that's the word. Pero si tú estás tratando de probar entre diferentes diseños y realmente no te importa mucho el lado cualitativo, es más cuantitativo, tú puedes hacer A/B testing y 1000 personas tienen acceso a un diseño y otras 1000 tienen acceso a otro diseño y otras 1000 tienen el diseño original. Y uno trata de medir según diferentes datos que uno recibe y cosas así, cuál es el diseño que mejor funciona para lo que sea que tú estés logrando o tratando de lograr. Otro tipo de research son diary studies, que tú tomas un grupo de personas y deja que ellos prueben tu juego por 1 mes, 2 meses, y ellos cada día o cada semana te escriben qué ha sido su experiencia y cómo ellos han usado el juego o el producto. Y esto te ayuda a determinar qué debes cambiar en tu producto, en los features, basado en puntos de fricción o puntos donde ellos simplemente no están logrando lo que tú originalmente pensaste que iba a lograr el feature. Hay diferentes tipos de testing. Cuando, especialmente para indies, lo más que a veces yo recomiendo, porque uno no tiene mucho dinero y estás tratando de get feedback quick,
hacer testing en cuando vas a enseñar tu juego en algún tipo de festival o un showcase, alguien que juegue tu juego por 5 minutos, and you just have like a notebook y escribes el feedback que ellos tienen. Pero casi siempre es mejor tratar de hacer, o por, it's my opinion, tratar de hacer testing en persona, porque ahí tú puedes como que realmente analizar qué es lo que exactamente ellos están encontrando y cómo ellos se están sintiendo. I hope that answered the question. Yo creo que sí, yo espero que sí. Yo creo que esto de canales de comunicación varían. Me imagino que también va a variar mucho el producto, de dónde venga y cómo se interactúe con ese producto. Entonces, porque si es un mobile, pues las maneras de interacción siempre van a ser las tiendas, van a ser su primera manera de interacción. And you can have Entonces, people también sign creo up que viene for. mucho desde ahí. Sí, y you can have people sign up for email listings y por ahí tú puedes como que enviar surveys también de cómo ha sido su experiencia. Pero sí, si es móvil, literalmente lo vas a ver en los reviews. Sí, y es estar escuchando. Yo que sepa, también hay departamentos de gente encargada solamente de escuchar los feedbacks Yes. de usuarios. Y ahí es igual recopilar, y nada más hay departamentos de esto, ¿no? Ya va a depender del ancho de la empresa para que llegue bueno, para que recopile esa información y la haga llegar al equipo necesario. Y me imagino que de ahí es hacer pruebas a partir de estos errores que reporta los usuarios. Ya cuando esto ya lo tienes publicado. Es que aquí está hablando de user research todo el mundo. Sí. Todos diferentes facetas y bueno, entonces tal vez se nos puede ir otra plática nada más hablando de pruebas y análisis y comprobaciones y bla, 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 la verdad. Pero bueno, entonces, pues ya no tenemos otras preguntas. Yo creo que has compartido bastante de lo que sabes. Muchas, muchas, muchas gracias. A mí ya me despertaste muchísima más curiosidad de lo que es AR. Entonces, créeme que sí le voy a estar picoteando a esto y empezar a generar experiencias, que es algo increíble. Y yo te agradezco muchísimo, Coralie, por habernos compartido todo esto que nos compartiste el día de hoy. Y yo fascinada, Claro. aprendí muchísimo. Espero que las personas que nos estuvieron escuchando durante este trayecto de hora y media haya sido de su agrado y de satisfacción. Entonces, no sé si quieres compartirnos, bueno, por ahí tienes tus redes sociales, tu red social para que si quieren alguna duda o pregunta hacia contigo. Lo más que uso es Twitter. Para cualquier cosa me preguntan lo que sea, Corapiki, ese es mi Twitter. Ay, están llegando un Me montón de Juanita me regaló preguntas una ahora. pregunta. Sí, ya que estoy diciendo, es como, no, a ver, déjame. A mí me pasa eso de cuando no hay preguntas, es como, ya después de que mi rodador gira, pero con esto cerramos. Se pueden implementar las mismas metodologías UX de Product Design, es decir, se puede que tenga una main misconception about Design Games. Pero me gustaría saber si cambia algo en la metodología. Sí y no. So, cuando nosotros estamos diseñando productos, nosotros estamos mirándolo de forma de diseño de servicio. Este producto es una herramienta para ayudarme con algo en mi vida que yo quiero tratar de lograr o try to make my life easier through some way. Con videojuegos es por otro lente. Videojuegos es más sobre entretenimiento y tiene que ver con how fun is the experience. Y fun es sumamente subjetivo. Y cómo tú mides si algo es fun. Y lo que es divertido para ti no va a ser divertido para mí. Y viceversa. So, por ese lado, aunque la metodología general o fundamental es prácticamente idéntico, conocimiento del tipo de usuario para lo cual estás diseñando es lo que cambia. Tú tienes jugado, tú, I, ok, I'm just going to give you resources. Bartle's Player Types, Four Keys to Fun, Player Motivational Model, que fue lo que había enseñado ahorita,
cualquier cosa que tenga que ver con player behavior and understanding player behavior es lo que te va a ayudar, porque está hablando de los valores de uno como jugador, a las motivaciones de uno como jugador. Y eso es otro tipo de psicología, I would say. No psicología, it's just general behavior. Es otro tipo de general behavior. Por ese lado es donde cambia realmente. Fuera de eso, the way that we test, the way that fundamentally something's work, in when we're like creating our wireframes or creating any sort of like deliverables, prácticamente igual. Mira, yo hago flowcharts, yo hago wireframes, prototypes. Todo lo que uno hace para apps en web no ha cambiado en estos 9 años que yo llevo en la industria. Pero sí el approach, el mindset es lo que cambia. Es súper interesante todo lo que acabas de decir. Wow. Y no creo que cambie, ¿eh? No creo que cambie todo lo que acabas de decir. Yeah. Pero bueno, ahora sí, con esto cerramos. Muy buena pregunta la que hizo Juanita. Gracias, gracias Coralie por extenderte un rato más. También ella dice genial, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, pues vamos cerrando este live. Te agradezco una vez más, Coralie. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron aquí viendo el live. Espero pues cualquier cosa ahí tendrán tus redes sociales. Igual ya cualquier duda, pregunta, pues ahí tenemos las redes de Women in GameX. Y sin más, nos despedimos, Coralie y yo, esta noche. Y nos vemos en el próximo stream. Por ahí, estén al pendiente que la próxima semana tenemos un especial de 3 streams de un juego mexicano. Entonces, ahí estén al pendiente. Vamos a estar sacando el día de mañana contenido acerca de estas pláticas. Entonces, nice. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Hola, somos Capi Perdicaki de Tan Grande y Jugando, y este es Kawa. Desde hace un poco más de un año estamos comprometidos con los desarrolladores indies de Colombia y América Latina. Queremos mostrarle al mundo el talento de nuestra región. Por eso necesitamos de tu ayuda para hacerlo realidad. Realizamos entrevistas a desarrolladores de juegos en Colombia y América Latina. Además, tenemos otros materiales como gameplays y reseñas. Amamos la industria y queremos crecer para ser una enorme ventana de contenido. Tú puedes hacer parte de este crecimiento. Ahora puedes apoyarnos en Patreon, una plataforma de membresía en la que productores de contenido como nosotros recibimos apoyo económico para darle vida y seguimiento a nuestros proyectos. En nuestro caso, un proyecto comprometido con el crecimiento de la economía naranja. Siendo nuestro patrocinador mensual con un significativo apoyo, puedes cambiar para siempre el futuro de esta industria. Al tiempo que recibes beneficios como tener tu nombre en el crédito de uno de nuestros videos, ser parte de nuestra comunidad de Discord, o cuando ya eres un Patreon de alto nivel, recibir obsequios en la puerta de tu casa. Con tu apoyo podemos seguir produciendo contenido especializado para los desarrolladores. Nuestro mejor logro hasta el momento es que hemos realizado cubrimiento de más de 24 a 48 horas en Game Jams, algo nunca antes visto. Entramos a la intimidad del desarrollo. Esto fortalece a los indies y permite que muestren su talento en vivo y en directo. Con los fondos que recaudemos, podemos dar contenido más seguido, más rápido y más cercano. La industria de los videojuegos indies es demasiado grande, demasiado exitosa, demasiado creativa para ser tan invisible. Ayúdanos a contagiar al mundo de la fiebre de Tan Grande y Jugando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, comparte nuestros contenidos en redes y si puedes, patrocina por Patreon, un canal pensado para hacer crecer esta comunidad. Minasai, onegai shimasu, supotas.